Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Hoy comenzamos con distintos temas vinculados a la producción agropecuaria, con muchísimas novedades del sector productivo, con presentaciones en lo que hace a la cuestión de la ganadería y, por supuesto, con todo el valor agregado. A partir de este momento, Mundo Agro, que comienza con esta nota. Del 1 al 3 de septiembre, El Campo expone su trabajo en el corazón de la Argentina. Vení con tu familia y viví una experiencia única en la Expo Rural de Jesús María. Stands comerciales, espectáculos en vivo y sector granja para los más chicos. Te esperamos del 1 al 3 de septiembre en el predio de Malabrigo. Llega al norte cordobés De Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto, todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis. Bueno, Walter, antes que nada, es un gusto de verte aquí en la Rural de Palermo, como todos los años. Uno de los principales momentos para vos, ¿no? En lo personal y en lo profesional. Contanos cómo te ha ido en Palermo este año y cuáles son las novedades. Bueno, para mí también es un gusto encontrarme con ustedes. Siempre trabajamos todo el año para estar en Palermo. Y bueno, hemos tenido una actuación que creo que ha sido importante. Hemos tenido la suerte de lograr el campeón ternero, el campeón macho junior, la reservada campeón ternera, la tercer mejor vaca y bueno, y algunos premios más, así que la verdad que estamos muy conformes y bueno, con las expectativas puestas esta noche en el remate de la Jazz. Bueno, ¿pensaste que iban a salir estos resultados de esta forma este año? Bueno, uno siempre viene con expectativas, ¿no? Lo que pasa es que después hay que ver las otras cabañas colegas cómo vienen, así que, pero el hecho de estar allí en la pista y haciendo un buen desempeño ya es sumamente importante. Bueno, contanos, aprovechando que estás aquí, ¿cómo están los preparativos para el remate especial en Córdoba en los próximos días? Sí, tenemos nuestro remate de la cabaña el próximo 18 de agosto en la Sociedad Rural de Jesús María. Bueno, vamos a tener una torada bastante importante, hembras también importantes, algunas de ellas de élite, algunos toros padres. Así que creemos que va a haber una excelente oferta de animales y que las condiciones están dadas para que sea un buen remate. ¿Por qué es una buena oportunidad para comprar estos tipos de animales? Porque es la posibilidad de hacerse de genética, de última generación. Y genética comprobada. Y genética comprobada, producida en el noroeste de Córdoba. Y bueno, también con todas las garantías que podemos darle a partir de la cabaña y con condiciones comerciales muy favorables. Walter, muchísimas gracias, mucha suerte esta noche y bueno, buen final de estadía en Buenos Aires, ¿no? Bueno, gracias a vos por acompañarnos y bueno, nos veremos en otro momento. 13.º remate anual de cabaña Los Socavones. Excelentes ejemplares Braford y Brangus. Amplios plazos de financiación. Martes 29 de agosto, 11 horas, en Estancia Las Corzuelas, Quilino, Córdoba. Momento de irnos a una pausa en instantes en Mundo Agro. Seguimos con otros temas de interés, por supuesto, aquí en la pantalla que se dedica precisamente a difundir las cuestiones vinculadas al valor agregado. Ya seguimos. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes.